De la mañana de ayer con el gabinete provincial, también con distintos referentes y bueno, un balance de la misma. Buenos días, ¿cómo le va? Sí, buen día. Bueno, la reunión fue, creemos que muy productiva, muy provechosa. Estuvo efectivamente una parte del gabinete del Poder Ejecutivo Provincial, estuvo el ENDIPEN, hubo miembros rubandinos, después estuvimos también reunidos con la empresa. Quedó claro que la temporada invernal fue exitosa, que dio frutos para el Bolsón. Quedó claro que todo el mundo, digamos, desea y pretende el desarrollo del cerro como producto invernal para la localidad. Y después la discusión se hizo un poco más larga, un poco más con distintas posiciones con respecto al loteo, ¿no? Que sostiene esto y a la escala del loteo. El cuello de botella podría decirse que es prácticamente el loteo y la cantidad de lotes. Bueno, en realidad avanzamos en un punto que quedó claro. Por un lado, la empresa está dispuesta digamos, a revisar, a hacer un nuevo proyecto, a hacer una reformulación profunda del proyecto. Y a pedido del señor gobernador, dijo, garanticemos de dar cumplimiento a la ley de bosques, a la ley de medio ambiente, a todo el marco normativo que sostiene esto, ¿no? O sea, en ese sentido fue muy, muy claro también el señor gobernador de decir, garanticemos el cumplimiento absoluto de todas las normas vigentes. Y bueno, el compromiso que asumimos es hacer una comisión de trabajo donde va a estar la gente de la Autoridad de Aplicación de la Ley de Bosques, o sea, la Dirección de Bosques, con la UEB, ¿no? La Unidad Ejecutora Provincial, con la gente de la Secretaría de Medio Ambiente, con la gente del Un municipio poco lo y que ustedes ya del venían EPA. haciendo, ya venían trabajando Claro, pero tenemos institucionalmente. 25 días para armar este marco, para decir, bueno, tenemos que cumplir con todo esto y esta sería, digamos, los alcances y dentro de este marco tendría que estar hecha la reformulación del proyecto. La reformulación incluye, sí, un loteo, no con la cantidad de lotes que pretendía la empresa, No lo sino mucho sabemos, menos. no lo sabemos. Dejemos que trabaje esta comisión y vemos, digamos, cuál es el alcance de la cosa. De hecho, ayer a la tarde ya tuvimos una primera reunión y la semana que viene vamos a juntarnos en Bariloche a trabajar en esto. Correcto, Con vamos a referente hacer a un. la misma cuestión, intendente, más allá de que el gobierno provincial tenga un criterio, ¿cuál sería la política municipal a llevar al respecto? Y bueno, nosotros, como decía el licenciado Claudio Romero, vamos a trabajar dentro de este espacio que se crea con el gobierno provincial, el ENDIPEN y la empresa. Y bueno, en base a lo que nosotros tenemos pensado, que el cuestionamiento siempre fue el tema de la escala. Así que en base a eso vamos a dar nuestro parecer y bueno, va a ser Claudio, que también está dentro del ENDIPEN, el que va a llevar a cabo estas negociaciones. Así que en base a ese espíritu nosotros vamos a ir articulando con los distintos organismos como para ver si adecuamos todo esto. Ayer el gobernador en su discurso en la Casa de la Cultura, precisamente antes de presentar esto que habían resuelto con Laderas, más allá de trazar una simbiosis de lo que es la historia, de lo que es la sociedad de Bolsón, llamó a la concordia, al consenso, a buscar un destino común. ¿Usted qué, comparte estos criterios? Plenamente, plenamente lo compartimos, pero además creemos que tenemos una tarea sumamente complicada y yo diría titánica, porque bueno, la situación social y cultural en la localidad sabemos que no es fácil, pero estamos dispuestos a tratar de la mejor manera, entre todos los componentes de la sociedad, arribemos a un acuerdo maduro y consensuado y sepamos llevar inteligentemente todas las posiciones. Por eso también estamos trabajando en esto, que también resaltó el gobernador, que es el plan estratégico con participación de la gente. Si nos negamos a esta posibilidad, también estamos siendo por ahí extremadamente riesgoso de situaciones que puedan traer solución. Nosotros no vamos
a posibilitar bajo ningún aspecto, ni vamos a alentar las divisiones que hay. Por el contrario, vamos a trabajar para que todo esto sea, como vos decías, una simbiosis y que podamos en el futuro ir articulando posiciones y ir creciendo como crecen todos los pueblos del mundo.